Hello, everyone. Welcome to our second open session of week one, module six. My name is Arlette Yvonne Macedo Ortega, and I am very glad to be here this evening. In today's session, we'll do a lot of practice about personal pronouns and verb be. We'll see how to describe people. And the differences between using verb be and verb have at the time of describing a person. Then we'll do an exercise to revise ordinal numbers. After that, we'll see the order of adjectives. And finally, we'll see questions. So, welcome everyone. I'm very glad to be here. This evening, and I would like to start with the revision of the functions of verb B. Remember that on Wednesday I told you that the verb B has different functions that we need to be aware of. So I'm going to show you the functions of verb B. It's very important to know the functions. Everybody knows how to conjugate the verb be, but uh, sometimes we forget how to use it, and that's the reason why I want to highlight the functions of verb be. La importancia del uso del verbo ser o estar antes. Um, Solamente aprendíamos la conjugación del verbo ser o estar, sabemos que se conjuga como I am, you are, he is, it is. Desde la secundaria hemos aprendido a conjugar el verbo ser o estar. Sin embargo, los problemas empiezan cuando queremos utilizar el verbo ser o estar en situaciones prácticas. Es ahí donde decimos, bueno, ¿y cómo se usa? ¿De qué me sirve saber conjugarlo si no sé usarlo? Para saber usar el verbo ser estar necesitamos saber sus funciones y es lo que les voy a mostrar en este momento. Las funciones del verbo ser estar que de alguna manera nosotros ya las sabemos, pero es importante tenerlas presentes al momento de utilizar este verbo tan importante que como ustedes saben Funciona como verbo, pero también funciona como auxiliar. Es por eso que es muy importante saber las funciones. And that's the reason why I'll show you the functions of verb B. So I'm going to share um, a presentation in Prezi in which you will see the functions of verb B or the uses of verb B. That is another way to say that. Well, let's start. The first one, let's see, the verb be, here it is. Remember that be is a verb that is not conjugated. Be, así como, como está, es un verbo no conjugado. Y cuando hay un verbo no conjugado, recuerden que lo podemos traducir al español con las terminaciones de ar, er, ir. Entonces, siempre que ustedes vean el verbo be, así como está en pantalla, lo van a poder traducir como ser o estar. Vamos a ver entonces cómo conjugamos el verbo ser o estar en presente y cuáles son sus funciones. Mira, qué, 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 recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta, o, pueden inglés, activar su Ecuador, micrófono que, o bien pueden preguntármelas a través del chat. No, 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 I'm going to start. Well, I'm going to reinitiate this. Uh -huh. The first function of the verb B is to talk about nationality. Shakira is Colombian, and I am Mexican, and you are Mexican. So as you can see, we see we see here the verb be conjugated here in the third person of singular. So we use the verb be for nationality. Then we use also the verb be to describe some aspects about our personality. When we use verb be to describe personality is because we are using adjectives. Cuando utilizamos adjetivos para describir nuestra personalidad, tenemos que utilizar verbos ser o estar. Look at this example. My neighbors are very friendly i am very shy mis vecinos son muy amigables yo soy muy tímido o tímida okay so this is um, another function of verb v, to describe aspects about personality our personality then uh, we also use verb v to indicate location where we are donde estamos Para eso también utilizamos el verbo cero estar para indicar en dónde estamos o dónde está algo o alguien. Here we have I am at home. My mom is in the kitchen. Look at this. Aquí estoy diciendo dónde estoy y dónde está mi mamá. Pero también puedo hablar de algún objeto. Podemos decir My house is is in the city center or is on de la barrera street. Entonces podemos hablar de personas para indicar la eh, localización de personas o cosas o animales. Then we also use verb be to talk about occupation. For example, I am a student, he's a mechanic. As you can see, we use the verb B to indicate occupation. We also use verb be For a state. And what's the meaning of a state? State quiere decir estado, como el estado de México, el estado de Aguascalientes, pero también la palabra state significa un estado en el que te encuentras en este momento. Por ejemplo, si estás cansado, si tienes sueños, si tienes hambre. Lo usamos con el verbo ser o estar. I am tired, I am hungry. I am sleepy. I am thirsty. ¿Y qué quiere decir esto? Estoy cansada. En la segunda, I am hungry. Tengo hambre. La tercera, I am sleepy. Tengo sueño. Y la última, I am thirsty. Tengo sed. Todos estas eh, palabras que tenemos en naranja después del verbo ser o estar, todas eh, son adjetivos. Como yo les indiqué hace un momento utilizamos el verbo cero estar con adjetivos y bueno aquí vemos el ejemplo cuando hablamos un estado puede ser de ánimo o un estado en el que te encuentres eh, usamos el verbo cero estar en un momento determinado por ejemplo puedes decir estoy aburrido I am bored estoy emocionado I am excited sí usamos el verbo cero estar state Also, we use the verb be to talk about our marital status. I can say I'm single. I am single and my parents are married. I am single and my parents are married. We are talking about marital status using the verb be. Also, we use the verb be, guys, to describe some aspects about our physical appearance. Look at this. My father is tall. I am white. Mi papá es alto. Yo soy blanca. Vean, tenemos el verbo ser o estar. Y después tenemos un adjetivo que describe aspectos de nuestra apariencia física. Recuerden que todos los adjetivos los podemos utilizar con el verbo ser o estar. En este caso estamos utilizando adjetivos que se relacionan con algún aspecto de nuestra apariencia física. Okay. Next, we have. Wait a minute. Well, we have already seen personality. We have already seen um, personality. Well, let me check. Um, well, remember that we use the verb to talk about nationality personality some aspects about our personality location uh, occupation estate marital status physical appearance age this is another important very important use of the ver big when we talk about eh, age. I am 16 years old. My father is 40 years old. Recuerden que eh, la edad en inglés la somos y en español la tenemos. Es por eso que utilizamos el verbo cero estar para decir eh, nuestra edad en inglés. Then, we also use a uh, verb for identification. Identification quiere decir identificar. Puedes identificar algo, alguien, con el verbo ser o estar. O te puedes identificar a ti mismo. Por ejemplo, puedes decir, I am Robert and she's my mother. O también puedes identificar un objeto. This is a ruler. This is a mobile phone. This is a dictionary. etc. Entonces puedes identificar cosas y puedes identificar personas utilizando el verbo ser o estar, como tenemos aquí un ejemplo. I'm Robert and she is my mother. Also, we use the verb be, guys, to give opinions. Vamos a utilizar el verbo ser o estar para dar opiniones, opiniones de cualquier tipo. Por ejemplo, my class is very interesting. She is very beautiful, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, dando una opinión de la apariencia de alguien, puedes decir, ella es muy atractiva o es muy inteligente, esta clase está muy interesante o está muy aburrida, el día está muy nublado, que también es otra función del verbo ser estar, para hablar del clima, ahorita lo vamos a ver, y también para hablar del origen, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? I am from Mexico. Aquí estamos hablando del origen. I am from Mexico. O también puedes hablar el, del origen de alguna cosa. Por ejemplo, my jacket is from China. Mi chamarra es de China. O is from the UK. Es del Reino Unido. ¿Sí? Entonces podemos hablar del origen de personas y también del origen de cosas. Okay, so these are the functions of verb um, As you know, there are one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven 11 functions of verb that you have to know. Well guys, um, i'm going to attach this presentation um, later with the recorded uh, link of this session so if you want to revise the functions of the verbi again you will be able to find this presentation in, in the forum Of notices o el foro de avisos o foro de novedades, como ustedes lo quieran llamar. Ahí les voy a adjuntar esta presentación del verbo cero estar junto con la liga grabada y la presentación en PowerPoint. okay so let's go back to our PowerPoint presentation and do some practice. So let's start with the personal pronouns and the verb be. ¿Cuál es la importancia de los pronombres personales? ¿Y cuáles son los pronombres personales en inglés? Bueno, los pronombres personales en inglés, eh, les voy a copiar esta liga y se las voy a, a poner aquí en el chat para que todo mundo le pueda dar clic a la liga. Y vamos a ver qué contiene este ejercicio. Vamos a ver aquí cómo usamos los pronombres personales y el verbo ser o estar. Vamos a ver. En un momento les comparto. Todos pueden hacer el ejercicio al mismo tiempo que yo lo estoy haciendo. Solamente le tienen que dar un clic a la liga y contestar el ejercicio. Si ustedes me quieren enviar el ejercicio ya contestado, ahorita les voy a decir cómo lo pueden hacer. El ejercicio es este, el que ustedes eh, están viendo en pantalla. It says to be un personal pronouns. Tenemos aquí algunos pronombres personales como he, she, or it and they. ¿Cuál es la importancia de los pronombres personales? Bueno, los pronombres personales sustituyen a personas. Y también sustituyen a cosas o animales. Los pronombres personales también funcionan como el sujeto de una oración. Y es muy importante decirles esto porque en inglés el sujeto en su oración jamás lo van a poder omitir. En español sí podemos omitir el sujeto, pero en inglés nunca. Es decir, en español yo puedo decir. Llueve mucho, llueve mucho. O sea, yo puedo empezar mi oración con un verbo, yo puedo decir llueve mucho. ¿Ok? En inglés eso no es posible. O sea, ustedes no pueden empezar una oración con un verbo, a menos que sean imperativo, pero eso lo vamos a ver después. Pero nunca pueden empezar una oración con un verbo conjugado, jamás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en inglés siempre tenemos que usar un sujeto. Entonces, ¿cómo yo podría decir llueve mucho? Bueno, pues estamos hablando del clima. Eh, y el clima no es ni hombre ni mujer. Entonces, yo podría empezar mi oración con el pronombre personal it y luego mi verbo rain conjugado en presente simple y luego digo, it rains very much. Vean, así como se los pongo en el chat, it rains very much. ¿Por qué le pongo el it? Porque recuerden que en inglés nunca podemos omitir el sujeto, jamás. Entonces, aunque el sujeto sea intangible, como en el caso del clima, de todas maneras le tenemos que poner un sujeto. Por ejemplo, yo quiero decir, es viernes. Es viernes hoy. Entonces yo empiezo otra vez con un verbo, que es el verbo cero estar. Entonces, eh, estamos hablando del día. Yo digo, it is Friday today. It is Friday today. Vean, también le estoy poniendo el sujeto. Eh, aquí el sujeto es un pronombre personal, porque los pronombres personales siempre eh, funcionan, funcionan como sujeto. Y bueno, vamos a ver eh, que los pronombres personales sustituyen a cosas, animales o a personas. Entonces, aquí tenemos una lista de cosas, de animales y de personas. Están algunas en plural y otras están en singular. Por ejemplo, tenemos aquí a dog, a dog milk, Bob, grandma, cows, book, alien, dogs, brother, elephant, cat, and, dad, and sisters. Ustedes me van a decir con cuál pronombre sustituyen a cada uno de estos sustantivos. Por ejemplo, a dog, que es un pato, por cuál pronombre lo sustituyen. He, she, it, Day. Ustedes me pueden dar la respuesta activando su micrófono o bien poniéndola en el chat. Entonces, díganme con cuál pronombre ustedes pueden sustituir a doc Algún voluntario? A ver. Jessica nos dice con it perfect. Yes, we can use it. Milk, what about milk? Can you tell me? Milk, we can. You can activate your microphone without any problem. Saira, por he, eh, no, porque, bueno, he solamente lo utilizamos para él de persona. Entonces, la leche no tiene género, no sabemos si es femenino o masculino, simplemente decimos, bueno, en inglés, ¿ok? En inglés no tiene género. Y entonces la sustituimos por it también. No, porque estamos hablando de la leche, lo mismo pasa con el agua, el refresco, eh, el jugo, todas esas bebidas, eh, las sustituimos por it. Ahora estamos hablando de Bob. Bob es un nombre de persona, del sexo masculino. ¿Aquí con qué pronombre lo sustituyen? Aquí sí, Jessica, eh, lo sustituimos por he, claro que sí, por he. Luego tenemos eh, grandma. Nancy también nos dice con he muy bien grandma estamos hablando de la abuela entonces lo podemos sustituir con she yes we can use she luego tenemos cows cows son vacas entonces las vacas las podemos sustituir por cuál pronombre si estamos hablando de vacas eh, si fuera una vaca, una sola, sí lo podría sustituir con it. Pero aquí estoy hablando de varias, de varias vacas. Entonces, claro, Jessica nos dice con they. Perfect. We can use they for cows. What about book? Book es un objeto, como ustedes saben, libro. Entonces lo sustituimos por it. Recuerden, it cuando estamos hablando de un objeto. En singular, en singular, eh, uno solo con it. Ahora estamos hablando de un alien, un alienígena. Bueno, no sabemos si los alienígenas son hombres o mujeres, no sabemos qué sexo tienen, por lo tanto, lo sustituyo por it. Y si fuera en plural, aliens, sí lo sustituiría por they, pero aquí estamos hablando de uno solo, entonces uno solo. Es it. Ahora, vamos con la de Dogs. Dogs. Eh, lo sustituyo por cuál pronombre. Vean, estamos hablando de perros. Perros en plural. Sería they, claro que sí, porque estamos hablando en plural. Si fuera un solo perro, entonces sí diría it. Ahora, brother. Brother. Aquí sí estoy hablando de una persona del sexo masculino, entonces brother lo puedo sustituir por he. ¿Por qué? Porque brother es el hermano, no es hermano, entonces es he. What about elephant? Elephant es un animal, entonces pues los elefantes no son hombres ni mujeres. Por lo tanto lo sustituyo por it, claro que sí, por it, ajá y eh, aquí nos dice su eh, Victoria y Zaira nos dicen con, eh, que con it, cat lo mismo que el elefante con it, eh, Adriana también nos dijo con it, and, eh, and es el nombre de una persona del sexo femenino. Entonces, a ella sí la podemos sustituir por she. Y that, that es papá. Entonces, papá es una persona del sexo masculino. Entonces, como estamos hablando de persona, y sí lo podemos sustituir por he, exactamente. Um, Adriana y Victoria. Y finalmente, sisters. Sisters um, son personas del sexo femenino pero en plural. Entonces pues estamos hablando de personas del sexo femenino en plural, lo puedo sustituir por they. Muy bien. Así como nos dice su compañera Patricia y Adriana, eh, podemos sustituir sisters por they. Así es que si ustedes se fijan, el they lo puedo utilizar para plural, para sustituir ya sea personas en plural, animales o cosas. Sin embargo, el it, el it solamente lo puedo utilizar en singular para sustituir una cosa o un animal. Jamás una persona la puedo sustituir con it, porque para personas en singular, pues yo utilizo he or she. Bueno, Luego tenemos aquí eh, la conjugación de eh, el verbo ser o estar junto con el pronombre personal. Por ejemplo, si estamos hablando de Tom, yo puedo decir he's a boy. He's a boy. He está sustituyendo a Tom. Vean que Tom está entre paréntesis. Entonces, como ya sé de quién estoy hablando... Puedo sustituirlo con he. Es muy importante que ustedes sepan que una oración eh, no la pueden empezar con un pronombre personal sin antes no saber de quién estamos hablando. O sea, antes de yo empezar esta oración con he, necesito haber hecho una oración con Tom. Eh, Tom, por ejemplo, yo podría empezar mi párrafo. Tom is. Ten years old. He is a ah Entonces, la segunda vez que menciono a Tom, ya lo puedo sustituir por un pronombre personal. Pero si es la primera vez que menciono a Tom, nunca puedo utilizar un pronombre personal. A ver, permítanme. Ok, what about cow? ¿Quién me puede decir qué utilizan aquí? Cow. It's. Ajá, con el apóstrofe, claro que sí. Eh, el apóstrofe eh, nos indica la contracción del de is. Entonces puedo utilizar it's big. Eh, Mike, estoy hablando de una persona, entonces qué utilizo aquí? ¿Con cuál utilizan? His, ajá. Y en la siguiente estoy hablando de Mary, entonces utilizo she's. She's a little baby, Mary. Estamos aquí hablando de eh, Mary. Es una, una bebé pequeña. Y luego estoy hablando del carro. Entonces, el carro lo puedo sustituir por. Eh, ¿Quién me dice la del carro? El carro es una, un objeto. Entonces, lo puedo. Claro que sí. Por. Eh, aquí su compañera nos dice. Victoria nos dice que por it's. Muy bien. El carro lo podemos decir. It's red. Ahora ten, tengo a Billy. Billy lo puedo sustituir por. Billy lo puedo sustituir por eh, his. His, ah, his a doctor. Bueno, aquí les, en este ejercicio les, les faltó el artículo, porque recuerden que el artículo indefinido lo utilizamos con ocupaciones. Entonces yo tendría que decir his a doctor. Y Jane, Jane lo puedo sustituir por, eh, como Jane es el nombre de una persona de se del sexo femenino, lo puedo sustituir por She's. She's a good student, mouse. Aquí estoy hablando de un animal, de un ratón. Entonces yo puedo decir, it's, claro que sí. Aquí su compañera Jessica nos dice... It's, muy bien, it's gray. Y el perro también es un animal, lo mismo que el ratón, entonces también, y estamos hablando en singular, por eso utilizo it's brown. Y aquí abajo tengo eh, la del papá. Entonces la del papá, puedo decir, he's, he's at home. He's at home. Uh -huh. All right, yes. Victoria y Adriana, muy bien. Ahora, por último, en este ejercicio vamos a poner I am, is o are. Bueno, tenemos cómo conjugar eh, estos tres, que son eh, las conjugaciones. El verbo ser estar conjugado en presente simple. Por ejemplo, en la primera, pues yo pondría I am a girl. En la segunda, ¿qué pondrían? Aquí ya tenemos el pronombre. Ajá. He is my, my brother. En la tercera, lo mismo, ¿no? She, yes. She is my sister. Vean, en la siguiente, I am from London. En la siguiente, he is 17. She is a student. It's our dog and you are our friend. Ahora, ¿se acuerdan de las funciones del verbo ser estar? Aquí las podemos repasar. Vean, I am a girl, la función de identification. He is my brother, también la misma función, identification. She is my sister, también. I am from London, la función de origin. He is 17 years old, la función de age para hablar de la edad. She is a student, la función de occupation. It is our dog, la función de identification. And you are our friend, también la función de identification. Ahora, vamos a darle clic y vean, tienen dos posibilidades. Una es revisar mis respuestas y la otra es enviar mis respuestas a mi profesor. Si ustedes me quieren enviar evidencia de los ejercicios, porque más adelante les voy a compartir otros ejercicios extra en el foro de novedades. Si alguien me quiere enviar el ejercicio como evidencia de que los estuvo haciendo y yo me pueda percatar de su calificación, lo pueden hacer. Simplemente aquí ponen su nombre completo. Por ejemplo, mi nombre completo, Arletty Bond. Macedo Ortega. Bueno, ya que pusieron su nombre completo, ponen el, el grupo o el nivel. Bueno, a ustedes le ponen grupo 044, que es su grupo, y le ponen eh, módulo 6, ¿no? Aquí, donde dice School Subject, le ponen módulo 6. Y luego en la siguiente le ponen mi correo electrónico, que es mi correo. Eh, mi correo personal, que es. Aribona, arroba, gmail .com. En este correo, ustedes me van a enviar las respuestas de esos ejercicios. Créanme que, que yo recibo las respuestas, veo cómo les fue en el ejercicio. El ejercicio automáticamente me envía su nombre con su calificación. Y le dan send. Entonces. Eh, Aquí les voy a poner el correo, el, mi correo electrónico en donde, que ustedes tienen que poner si me quieren enviar sus respuestas. El enlace de este ejercicio está aquí en el chat. Está aquí, lo puse, pero bueno, lo voy a, a volver a, a poner. Aquí está en el chat. Si alguien lo quiere contestar de nuevo, bueno, aquí está. Y bueno, esta es una. La otra es la de revisar mis respuestas. Le dan check y automáticamente les da la calificación. Vean. Y esta calificación, si ustedes me la quieren enviar, lo pueden hacer. Bueno, este es el primer ejercicio. Aquí eh, el propósito del ejercicio fue que ustedes sepan cómo utilizar los pronombres personales conjugados con el verbo ser o estar. Y ya vimos que los pronombres personales no se pueden omitir en una oración, que sustituyen a cosas, animales o personas, y que siempre, siempre van a ir acompañados de un verbo. Este puede ser el verbo ser o estar, que es el que vimos en este ejercicio, o cualquier otro verbo. Esa es la... La idea del, del uso de eh, los pronombres personales. Ahora vamos a regresar a la presentación y vamos a ver otro ejercicio. Aquí vamos a ver des describing people with verb be versus verb have. ¿Cómo vamos a saber cuándo utilizar el verbo cero estar y cuándo utilizar el verbo have? Bueno, aquí les presento dos ejercicios. Vamos a hacer el primero. Los, se los voy a, a poner aquí en el chat. Vamos a hacer el primero. Vamos a darle clic. Y. Tenemos aquí un ejercicio en donde primero les muestran una breve explicación, que por razones de tiempo ahorita no la vamos a revisar, pero ustedes la pueden eh, revisar después y vean, tenemos be or have, descriptions of people. Type the correct form of the verb be or have. Use affirmative form for the first answer a negative contraction for the second remember use the forms of be for adjectives and the forms of have for nouns bueno nos queda un minuto de la primera parte de la sesión recuerden que vamos a regresar a la segunda parte de esta sesión utilizando la misma liga bueno tenemos aquí eh, cuándo utilizar el verbo ser o estar y cuándo utilizar el, el verbo have. Muy sencillo, la respuesta es muy sencilla. En un momento se las digo. Vamos a empezar. Ahorita.